Hola Iglesia, ¿cómo están? Espero que anden muy bien y les quiero dar la bienvenida a una nueva edición de IEBI en casa. Me pone súper contento poder estar acá y recibirlos. Y ahora, antes de arrancar, te quiero compartir un versículo para que todos nos podamos poner en la misma sintonía. Así que, se los leo. Esto está en Salmos 59, 16 y 17. Dice así: en cuanto a mí, yo cantaré de tu poder. Cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable, pues tú has sido mi refugio, un lugar seguro cuando estoy angustiado. Oh fortaleza mía, canto alabanzas porque tú, Dios, eres mi refugio, el Dios que me demuestra amor inagotable. Y me pone súper contento compartirte esta palabra, porque no importa de dónde vengas, no importa quién seas, no importa qué hayas hecho en el pasado, Dios te recibe igual y Dios puede ser un refugio para vos también. Así que por eso te doy la bienvenida una vez más y te invito a que juntos podamos disfrutar de esta reunión. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, por mi canto te alabaré. Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré. Te alabaré, mi buen Jesús.
Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Si sos parte de la iglesia, seguramente ya notaste que nos comunicamos a través de WhatsApp para recibir los mensajes y las novedades de la semana. Si no sos parte de la iglesia y nos empezaste a conocer en la pandemia a través de estos cultos online, te invito a que te sumes a los grupos de pertenencia que tenemos por edades. Lo puedes hacer comunicándote a través de Facebook, Instagram, correo electrónico o mismo por YouTube. Espero que esos grupos sean de bendición para tu vida. Ahora te dejo continuar con lo que sigue el culto. Mi lado es
Buen día, iglesia. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Te tengo que hablar bajito por las dudas que se me ven abajo esto. Quiero saludarte por acá, desde mi casa. Quiero predicarte la palabra de Dios en esta mañana. Tengo que hablar bajito. Porque en esta mañana quiero hablarte, a vos que estás del otro lado, sobre cuando nos construimos castillos de naipes. ¿Alguna vez construiste algún castillo de naipe? Yo sé que más de uno está del otro lado queriendo soplarme el castillo de naipes. No sean así de malos, vamos. Pero pensá la fe, nuestra fe, que estamos atravesando en esta pandemia, como este castillo de naipes. ¿Cómo fuiste construyendo en este tiempo la fe? ¿De esta manera? Mirá qué bajito que tengo que hablar por la duda que se me caiga. ¿Sabés qué? Quiero hablarte en esta mañana cuando Dios nos sopla los castillos de naipes que nosotros nos construimos. Y vamos a ver un pasaje en Jeremías que habla de esto. Las falsas seguridades que nos vamos construyendo, frágiles, todo lo que nos construimos en lo que no es Dios, no es la fe en Dios. Bueno, estoy un poco cansado ya de hablar bajito para que no se me caiga. Quiero mostrarte lo que hace Dios en este tiempo, con aquello que nos vamos construyendo, lo que vamos construyendo sobre la fe, pero que no es Dios, sino que es otra cosa que no sea Dios. ¿Sabes lo que hace Dios con eso en este tiempo? Sí, dale, sopla conmigo, dale. 1, 2, 3. Eso hace Dios con todo lo que nosotros construimos y nos armamos, y no es precisamente Dios. ¿Cómo estás construyendo la fe? ¿Qué castillo de naipes te estuviste construyendo antes de la pandemia? Y si seguís construyendo castillos de naipes frágiles, endebles, inseguros, como el que te acabo de ilustrar de esta manera. Bueno, hay un pasaje en Jeremías que nos va a ayudar a pensar esto en nuestra vida, a repensar nuestra fe. Si estamos realmente construyendo en Dios de una manera fuerte, sólida en este tiempo, nuestra fe en Dios, o si seguimos cayendo en la misma. Si estamos confiando y poniendo nuestra seguridad y creyendo que tenemos una seguridad o algo garantizado, y lo estamos haciendo en otras cosas, personas, aspectos de la vida que no son precisamente Dios nuestro Señor. Bueno, ya me derribaste con tu soplido mi castillito de naipes, así que quiero ir al pasaje de Jeremías en esta mañana. Qué bueno estar con vos. Pensemos juntos en esta mañana como familia, comunidad, cuáles son las falsas seguridades que nos vamos construyendo. Esas confianzas ilusorias, ¿sí? Esa ilusión que está ahí sobre el aire, livianito, frágil, como ese castillo de naipes, y a Israel le pasa algo parecido. Mira, el domingo pasado te prediqué desde Jeremías, hoy Jeremías nos sigue hablando y seguimos sacando del profeta Jeremías. ¿Alguna vez te construiste ese castillo de naipes en tu vida? ¿Te apoyaste? ¿Tu sostén fue algo ilusorio? ¿Te sostuviste alguna vez en falsas seguridades? Jeremías capítulo 7, versículo 1, nos dice así en esta mañana. Esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Párate a la entrada de la casa del Señor y desde allí proclama este mensaje. Escuchen la palabra del Señor, todos ustedes, habitantes de Judá que entran por estas puertas, para adorar al Señor. Lo primero que hace el profeta, recibe la palabra del Señor y se para en la puerta del templo de Jerusalén para que escuchen la palabra del Señor. Toda la población de Judá, reino del sur, tiene que escuchar la palabra del Señor en boca del profeta Jeremías. Con todos los problemas que tuvo Jeremías para dar las palabras proféticas, la oposición, las contrariedades, Jeremías con gran valor y gran coraje predica la palabra de Dios, aún sabiendo que lo pueden llegar a rechazar. Se para en el templo, símbolo importantísimo para Israel, símbolo de la presencia de Dios, símbolo de que estamos
estables, seguros, porque este templo ha sido consagrado a Dios y es el símbolo de la estabilidad, la seguridad, de que el reino del norte ha sufrido invasión por los asirios, pero a nosotros no nos va a pasar eso. Tranquilos, tenemos el templo, así que qué lindo, estamos asegurados acá adentro. A ver, ¿qué quiere Jeremías? Palabra del Señor, vamos a escuchar qué nos dice parado desde la puerta del templo. Versículo 3, ¿me seguís por ahí? Dale. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Enmienden su conducta y sus acciones, y yo los dejaré seguir viviendo en este país. No confíen en esas palabras engañosas que repiten. Este es el templo del Señor. El templo del Señor, el templo del Señor. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Fíjate esto. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron. Y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen: estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. ¿Qué palabra puesta en boca del profeta Jeremías que interpela al pueblo, lo confronta al pueblo de Judá en su actitud arrogante, soberbia, parados en una falsa seguridad, parados en un castillo de naipes que en cualquier momento, por esa arrogancia, por esa violencia, por esa desidia, esa corrupción, ese descuido por el prójimo, Dios estaba a punto de soplar el castillo de naipes? Pero es fuerte, porque ¿sabes cuál es el castillo de naipes ahí para Israel en esta profecía de Jeremías? Es el templo de Jerusalén. Sí, ellos habían establecido y conformado una fe, una teología y un pensamiento que decían: Dios habita en el santo templo. Si Dios habita y está sentado en su trono en el templo de Jerusalén, nada ni nadie nos puede dañar y hacer nada. Estamos tranquilos, seguros de que nadie nos va a invadir. Así que para adelante, ¿no? Pero se habían olvidado de algo. No alcanzaba con eso. No alcanza con ir al templo, no alcanza con tener al templo como si fuese un objeto mágico, un edificio mágico que solamente me va a traer suerte o ya está asegurada el destino y la suerte de Israel. No. Israel dice: no, de ninguna manera, olvídense de eso. Porque ustedes están olvidando justamente de la conducta, del comportamiento, de la justicia, del amor, de la misericordia, del cuidado, de la protección del prójimo. Y fíjate los grupos sociales que están dentro de esta profecía. Aquellos que eran huérfanos, las viudas, los extranjeros, que eran las personas más vulnerables de la época, estaban siendo castigadas por la situación social, económica, por los grandes poderosos que dominaban el templo de Jerusalén. Fíjate vos, vivían una espiritualidad, una religiosidad, desde el poder del templo, y el resto de la población, huérfanos, viudas, extranjeros, los pobres, eran olvidados. La justicia de Dios se había erradicado del culto a Dios, y eso no puede pasar. No puede pasar porque de esa manera estamos construyendo espiritualidades que son castillos de naipes. En cualquier momento movemos una sola carta y el castillo, vos sabés muy bien que se viene abajo.
Eso es lo que está a punto de hacer Dios con el pueblo de Israel en tiempos que ya están cerca los babilonios con Nabucodonosor. E Israel está diciendo, acá no va a entrar nadie, tranquilos. Jerusalén es impenetrable, tenemos el templo, está Dios con nosotros. Sí, sí, pero te olvidaste de hacer justicia con tu hermano, de cuidar a tu hermano, de amar a tu hermano, porque eso también es parte del culto a Dios. No alcanza con ir al templo, no alcanza con cantar canciones, no alcanza con predicar, no alcanza si no hay entre medio nuestro justicia, verdad, equidad, integridad de corazón, un amor profundo como el que Dios nos siente a todos nosotros, nosotros dispensarnos ese amor, porque ahí también está el culto a Dios. Ahí hay genuino culto al Señor, a Dios. Todo culto que despoja y erradica la justicia es un culto falso. ¿Cómo es nuestro culto en esta mañana de domingo? ¿Hay cuidado, hay amor, hay protección entre nosotros? ¿Forma parte de nuestra espiritualidad eso? Por supuesto, es lo que Jeremías está denunciando. Me pregunto si se pararía la puerta del templo de Ituzaingó, Jeremías, en esta mañana para decirnos estas cosas a todos nosotros. Ojo, yo no me pongo un costado, No. Yo me tendría que parar ahí, escuchar a Jeremías y decirnos, hey, ojo, cuidado, no se olviden de la justicia en medio del culto. No olviden al huérfano, a la viuda, al extranjero. Dejen la violencia a un costado, basta. Dejen el mal, dejen el pecado. Vuélvanse a Dios, vuélvanse a la fe de los antepasados. No se agarren de falsas esperanzas. No tengan soportes o sostenes que son endebles. Yo te pregunto en esta mañana, y me pregunto a mí también, ¿cuáles eran los sostenes o soportes que yo tenía antes de la pandemia y ahora en medio de la pandemia, con esta fe que se está renovando en medio de la pandemia? Yo me pregunto, Señor, ¿eran falsas seguridades las que yo tenía antes de esta pandemia que me permite reflexionar ahora que la verdadera seguridad, estabilidad, sostén sos vos, Señor? Claro que sí, es tiempo para pensar, es tiempo para reflexionar en estas cosas. Que seguramente en tu vida y en mi vida, hasta el día de hoy, nos hemos construido castillos de naipes pensando que eso era la fe, pensando que eso era mi seguridad. Si tengo todo en orden, todo acomodadito, todo bien construido, tengo la fe asegurada y la bendición asegurada. Pero Dios nos dice, como le dijo Israel por boca de Jeremías, hey, cuidado, tengan cuidado de no hacerse falsas seguridades, de conformar y configurar alrededor de la fe en este tiempo sostenes falsos, endebles, frágiles. Vamos a edificar en la palabra de Dios, vamos a edificar en Dios. Nuestra fe está puesta en Dios por medio de Jesucristo. Allí es donde edificamos nosotros, porque si edificamos desde otro aspecto u otra perspectiva, es como construir nuestra fe en este tiempo como si fuese un castillo de naipes. El desafío en esta mañana a través de Jeremías es repensar estas cosas, aquellas cosas que tenemos dentro de la fe, como puede ser el templo que en este momento está vacío, allá en Ituzaingó, está vacío. Y es la pregunta que yo te tengo que hacer a partir de la palabra de Dios y a partir de la palabra de Jeremías. ¿Acaso tu fe se fundaba en un edificio, en un templo? Ese templo que está levantado allí hace más de 40 años. Tenés que preguntarte en esta mañana, y yo también me pregunto. Mi fe, me doy cuenta hoy, que se fundaba en ir a un lugar. Claro que es importante, sí, pero repensá. Me estoy desesperando en este tiempo porque no puedo ir al templo. Entonces quiere decir de fondo que nos parecemos bastante a Israel. Quiere decir que nuestra fe estaba más que fundada en Dios, estaba fundada en el templo de Dios, en el edificio. Que es hermoso, maravilloso, lo extrañamos, claro que sí.
no podemos ser tan necios de decir, no me interesa, no me importa. Es importante. Pero, ¿dónde está la fe? Porque si tu fe dependía de un edificio, entonces tu fe en esta mañana te tengo que decir que es un castillo de naipes, que en cualquier soplido o vientito se viene abajo. Pensá en otros castillos de naipes que te hayas configurado y armado en tu vida. Construiste tu fe en este tiempo, antes de la pandemia, durante la pandemia, la construiste en la figura de un pastor, en la figura de un líder, en la figura de un diácono, en la figura de un hermano histórico en Ituzaingó, y ahora no lo podés ver en carne y hueso, persona a persona, sino que nos tenemos que ver ahora así, y tu fe está flaqueando porque no lo tenés para tocarlo y agarrarlo. Otro castillo de naipes que Dios está dispuesto a soplar en esta mañana. ¿Qué otras cosas te fuiste armando y configurando? Te dejo pensando porque te lo voy a volver a preguntar antes de que termine la prédica. Quiero seguir leyendo Jeremías con vos. ¿Me acompañás? Dale. Jeremías, estamos en el capítulo 7, versículo 12. Vayan ahora a mi santuario en Silo, donde al principio hice habitar mi nombre, y vean lo que hice con él, por culpa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, puesto que ustedes han hecho todas estas cosas, afirma el Señor, y puesto que una y otra vez les he hablado y no me han querido escuchar, y puesto que los he llamado y no me han respondido, lo mismo que hice con Silo, haré con esta casa que lleva mi nombre y en la que ustedes confían, y con el lugar que les di a ustedes y a sus antepasados. Los echaré de mi presencia, así como eché a todos sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Qué palabra fuerte lanza Jeremías al pueblo. Y ahora un santuario que escuchamos en el versículo 12, ¿verdad? Silo. Silo es un santuario que estaba en el norte, en Israel. Pero allá por el siglo VIII, en el año 722, llegan los asirios, invaden el reino del norte de Israel, y ese santuario de Silo, donde habían puesto toda su confianza, toda su seguridad, los asirios se lo tiran abajo como el castillo de naipes. Y ahora en el sur, Jeremías profetiza y le dice, acuérdense de ese santuario Silo al norte. ¿Se acuerdan que los israelitas, nuestros hermanos, habían puesto toda su confianza en ese santuario? Se vino abajo ese santuario, ¿verdad? Les está diciendo el Señor a través de Jeremías, ahora el santuario, el templo de Jerusalén, al sur, le va a pasar lo mismo, porque siguen con la misma actitud que tuvieron los israelitas en el norte. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque parece que es inevitable el juicio de Dios para con Israel, porque se vienen los babilonios y el templo de Jerusalén se va a venir abajo, las murallas se van a venir abajo, Jerusalén va a ser destruida. Qué fuerte episodio histórico de Israel. Se habían construido su fe, su pensamiento, su espiritualidad, a partir de un templo que les garantizaba su vida, pero se estaban olvidando de las relaciones interpersonales con sus hermanos y sobre todo con los más frágiles. Dios es un especialista y es alguien que le interesa muchísimo estar con los más débiles, frágiles, vulnerables de la comunidad de su pueblo. Así que estamos haciendo lo mismo que Dios. Estamos acompañando a los más frágiles, a los más débiles, los más vulnerables, los estamos acompañando en este tiempo porque a Dios le interesa sobre todo a esas personas. Israel puso su confianza en castillos de naipe, en un santuario, en un templo. Esta es nuestra garantía que nos va a ir siempre bien. Acá está el templo, qué hermoso, qué maravilloso el templo. Pero ese templo sí va a venir abajo. Símbolo de que habían puesto su confianza no en Dios, sino en la mano del hombre, y el hombre perverso, pecador, opresor,
olvidadizo de la ley de Dios, indiferente a Dios, indiferente al sufrimiento de sus hermanos. Castillo de naipes. Yo te quiero preguntar en esta mañana otra vez, ¿qué castillo de naipes te estuviste construyendo? ¿Ya pensaste? ¿Era el templo? ¿Te estás desesperando porque no podés ir al templo? ¿Te estás desesperando porque no podés estar cara a cara con un abrazo, un beso y estar en la oficina con el pastor, con un diácono, con un líder, con un hermano? Y depende tu fe de eso, porque si no, no podés seguir. Pensalo. ¿Qué otra cosa? El trabajo, porque estoy prosperado y bendecido y prospero cada vez más. Ahí está fundamentada mi fe, en un Dios que siempre me tiene que prosperar. ¿Es así? Otro castillo de naipes, que cuando el día que venga mala la racha, ¿no? Te quedas sin trabajo, bajan las ventas, baja la productividad, las ganancias, y empieza el tiempo de austeridad y de escasez, y decís, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? El trabajo era, o la prosperidad era un medidor de que si Dios estaba o no estaba. Otro castillo de naipes que Dios nos sopla para que aprendamos de una vez por todas que nuestra confianza está cimentada y fundada en Dios, en Jesucristo. Seguí pensando, ¿qué otros castillos de naipes te estuviste construyendo? Yo también me lo tengo que preguntar. Tengo que mirar al pasado, allá antes de marzo, y decir, ¿dónde me apoyaba yo realmente? ¿Era cosa segura en Dios, basada en Dios, o eran tomar cartitas y empezar a construir algo que se iba a venir abajo en cualquier momento? ¿Dónde está puesta tu fe en esta mañana? Jeremías se para a la puerta del templo, imagínatelo, a espaldas del templo y todo el pueblo mirando a Jeremías y el templo, y les está diciendo, hey, este gran edificio que ustedes creen que está todo asegurado, está todo bien, se va a venir abajo porque se han olvidado de la justicia, del cuidado y de fundar la fe no tanto en un templo, no tanto en el rey, en el sacerdote, no tanto en la ley, en las instituciones de Israel, ¿verdad? Sino que se han olvidado de fundamentar la fe en Dios, en el Dios que demanda justicia, amor, misericordia. ¿Cómo estamos en esta mañana, iglesia de Tusaingó? ¿Te estás desesperando, iglesia, porque no podés ir al edificio allá en 24 de octubre, 10:59? ¿Te estás desesperando porque tu fe depende de que me veas cara a cara, en persona, con barbijos? ¿Te estás desesperando porque no podés ver a una persona de la iglesia para que te diga qué tenés que hacer en tu fe, cara a cara? ¿Te estás desesperando porque te das cuenta ahora que eso que vos dependías de eso, ahora no lo tenés? Era un castillo de naipes que con esta pandemia se vino abajo. ¿Qué nos queda ahora? ¿Qué nos queda? Nos queda confiar en el Señor. Nos queda seguir al Señor. Nos queda cumplir sus mandamientos. Nos queda vivir el Evangelio de Jesucristo. Nos queda amarnos unos a otros, amar al prójimo, apoyarnos, ser solidarios, ser empáticos, ser personas que sienten con un corazón como siente Dios, con esa pasión, con esa misericordia. Nos queda eso, ahí está la fe, el núcleo, la esencia del Evangelio. El resto puede estar como no puede estar. No tenemos templo. No podemos vernos cara a cara. No podemos hacer otras cosas que nos gustaría hacer. Tenemos que preguntarnos, querida iglesia, ¿cuál es la esencia de nuestra fe? ¿Cuál es la esencia del Evangelio? ¿Cuál es la esencia del cristianismo entonces? Dios nos invita, nos llama, nos hace partícipes de una fe más profunda que va más allá de instituciones y de personas. Tiene que ver con cimentar nuestra fe en el Dios que sí es firme, Él sí es estable, Él sí permanece para siempre. Y nos llama a todos nosotros a dejar de construir castillos de naipes frágiles
Y si los tenemos, Dios está dispuesto a hacer ping abajo. Quiero que confíes en mí. Empezá a confiar en mí, nos dice el Señor. Ahí está la verdadera confianza, una fe sólida, firme, duradera, que permanece para siempre. Yo le ruego a Dios en esta mañana, y voy a orar ahora con vos por esto, de que el Señor sople con su Santo Espíritu, y en ese soplo profundo, espiritual, con su palabra, con su revelación, tire abajo con ese soplido todos nuestros castillos de naipes, que con este tiempo nos damos cuenta cuáles son. ¿Me acompañás a orar después de compartir esta palabra de Jeremías? Meditar, pensar y rogarle al Señor que nos ayude en este tiempo a construir una fe sólida en Él y no tanto en aquellas cosas que parecían seguras, parecían sólidas, pero no lo eran, porque no las tenemos ahora. ¿Oramos? Amado Dios, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por la persona del Espíritu Santo que inspiró esta escritura y hoy, cuando la leemos, nos sigue inspirando vida, vida eterna. Esa vida que solamente tenemos en Jesucristo. Tu palabra a través de Jeremías, la palabra de Israel, también nos habla a nosotros en nuestro tiempo a dejar atrás los castillos de naipes, los castillos frágiles, endebles, que con un soplido tuyo se vienen abajo, y ahí, Señor, ahí nos damos cuenta dónde está parada nuestra fe. Si la hemos cimentado en tu palabra, en tu persona, o en otras cosas que en algún momento se iban a caer, Señor. Aprendimos, Señor, por tu Espíritu Santo, por tu palabra, que vamos a construir todo, todo, todo nuestro ser y toda nuestra fe en Jesucristo, en su enseñanza, en su vida, en sus mandatos. Señor, ayúdanos a vivir una espiritualidad en este tiempo que sea comunitaria, que sea solidaria, que piense en el otro, que esté apoyando, ayudando y amando al otro, a mi hermano y a mi prójimo. Señor, queremos involucrar en nuestra espiritualidad y nuestro culto la justicia. Señor, estamos cansados de falsas seguridades, falsas promesas, de construir estos castillos. Señor, en esta mañana te pedimos que los tires abajo. Queremos construir en vos. Oramos. Te bendecimos, te glorificamos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por esto. Bueno, tendremos que analizar, pensar, meditar, seguir orando por esta palabra para revisarnos personalmente, familiarmente y comunitariamente qué nos estuvimos construyendo. Y ahora el Señor nos dijo, empiecen de vuelta. Construyendo en mi palabra, construyendo en mi Hijo Jesucristo, construyendo en Dios. Que Dios te bendiga grandemente en esta mañana. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y seguimos pensando en su palabra. Cariños, afectos y muchas bendiciones para todos ahí. Que Dios les bendiga.